Sean todos bienvenidos a esta nueva misión del noticiero Arquidiocesano, de Iglesia en Acción. En esta oportunidad los saludamos desde la parroquia San Pío X, ubicada en el municipio de Itagüí, perteneciente al arciprestazgo San Pablo Apóstol. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos al evento espiritual Lo Levantaremos, el próximo 16 de noviembre en la institución educativa Diego Echavarría, misas a las 3 de la tarde. Todas las donaciones serán destinadas para la reconstrucción del templo. Bienvenidos. Bienvenidos a esta carpa donde se congrega la iglesia de San Pío X, con la idea de que ustedes nos sigan ayudando en esta tarea de la reconstrucción de este templo que colapsó en octubre del año pasado. Les damos de verdad a todos una calurosa bienvenida, porque también nosotros somos la Iglesia en Acción. Iniciamos nuestro noticiero reviviendo los mejores momentos de la Jornada Arquidiocesana de la Juventud 2019. La Delegación Arzobispal para la Pastoral Infantil y Juvenil de la Arquidiócesis de Medellín celebró el pasado 9 de noviembre la Jornada Arquidiocesana de la Juventud en la Universidad Pontificia Bolivariana. Los cerca de 6.000 jóvenes participantes de la JAJ se congregaron bajo el lema Yo soy influencia de Dios, a propósito del llamado que el Papa Francisco les hizo a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, de ser como María, la primera que dijo sí al amor de Dios y con su hágase se convirtió en la mujer que más ha influenciado en la historia. Nosotros somos el grupo musical Chelium, nos dedicamos a evangelizar por medio de la música. La primera parte de la jornada se vivió en el campus abierto de la universidad, con la feria Cristo Vive, la cual se comprendió varios momentos que se desarrollaron simultáneamente. El propósito de esta feria fue mostrar y sentir la fuerza viva de Jesús, que al contacto con Él, todo se hace joven, se llena de sentido y esperanza. La Jornada Arquidiocesana de la Juventud abrió su programación en la tarde con el ingreso de la Cruz Peregrina llevada por los jóvenes de la Vicaría Sur, después de haber recorrido varias vicarías de la Arquidiócesis de Medellín. Los seminaristas de la Arquidiócesis de Medellín, que están en el año de propedéutico, representaron en la JAJ un reloj humano como signo que indica que ya es tiempo de ser influencers de Dios. El arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, concluyó con la Sagrada Eucaristía, donde los jóvenes vivieron este momento lleno de fe y alegría. Al finalizar la JAJ, la Pastoral Juvenil Arquidiocesana le regaló a los jóvenes una aplicación como signo de envío que contiene material de formación y recursos pastorales para ser influencer de Dios de otros jóvenes. Es maravilloso tener aquí una representación de la juventud de todas nuestras parroquias, de toda la arquidiócesis. Es emocionante ver cómo las nuevas generaciones saben que Cristo está vivo, que Cristo salva, que Cristo pone novedad, pone fuego, pone esperanza en el corazón de la persona humana. Un evento arquidiocesano que sin duda dejó huella en los jóvenes. Pasando a otras noticias internacionales, les compartimos la intención de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre, el diálogo y la reconciliación. En el próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor. Hoy, muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación. Y como dice Santo Padre, oremos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación. Y para esta semana, desde las delegaciones les tenemos Encuentro Arquidiocesano de Coordinadores de Catequesis Parroquial el sábado 23 de noviembre. A continuación ampliaremos toda la información.
el próximo sábado 23 de noviembre en la parroquia del Sagrario, que queda cerca a la estación del metro de Hospital. Estamos invitando a los coordinadores de catequesis parroquial para que realicemos nuestro último encuentro arquidiocesano de coordinadores de catequesis, que lo titulamos tradicionalmente Ahora cuando culminan las catequesis, que precisamente es una propuesta para que nosotros como coordinadores de la catequesis, en compañía de todos los catequistas de nuestras parroquias, realicemos la evaluación de la acción evangelizadora. Así pues que invitamos a todos los coordinadores para que nos encontremos en la parroquia El Sagrario. Esto será de 8 a 12 el 23 de noviembre. Y hemos llegado al final de nuestra misión del noticiero arquidiocesano, la Iglesia en Acción. Nos despedimos desde la parroquia San Pío X, ubicada en el municipio de Itagüí, y los invitamos a seguir nuestros contenidos a través de nuestras plataformas digitales y, por supuesto, en nuestra página web www.arqmedellin.co. Hasta pronto.